¿Cómo están en este día lluvioso? Estamos aquí en DGES Media, TV Aprendiendo, y estamos aquí en el programa Contarse, dedicado a la narración oral, dedicado a contar cuentos. Y el día de hoy nos visita un gran invitado, que ya les contaré un poco más, pero el programa de hoy es ¿para qué sirve la palabra? ¿Para qué servirá? Para tomarlas, agarrarlas, comérselas, regalarlas. Pero antes de esto, y antes de pasar al invitado y al tema, yo les quiero regalar un poema que, claro, para mí, dice un poco para qué sirve la palabra. Es un poema de José Manuel Arce que se llama Plegaria contra el silencio. Aquí está mi palabra, te la entrego. Con ella digo mi razón de vida, mi alegría, mis hechos y mi miedo. Aquí está mi palabra. Me la dieron mis padres cuando di mi primer paso, mi primer balbuceo. Desde entonces la cuido, la honro, la exalto y la defiendo. Ella es la que me lleva hasta tu oído. Ella es la que te da mi pensamiento. Con ella digo amo, con ella digo existo, con ella digo odio, con ella digo quiero, con ella digo todo. Lo que soy, lo que tengo, lo que siento. Aquí está mi palabra. Y si te la entrego, dame también la tuya. Es un gran poema de José Manuel Arce. Y bueno, pues vamos a entrar un poco en materia de para qué sirve la palabra. El día de hoy nos visita un galán de los cuentos. Uy. Es Kevin Galeana, es un narrador joven. Recuerden que también vamos a traer a narradores jóvenes que van empezando en esta arte y que son muy buenos contando historias. A Kevin Galeana yo lo conocí por un grupo, un colectivo que tienen que se llama Agua de Horchata. No tengo la menor idea por qué se llama Agua de Horchata, a ver si no lo cuenta. Y lo conocí, pues como se conoce a muchos narradores, contando historias. Pues te doy la más cordial bienvenida, Kevin. Hola, hola. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Saludos a todos. Contento de estar acá, de estar contigo, de poder compartir este ratito aquí. Muchas gracias por acompañarnos. Y vamos a preguntarle, Kevin, pues, si tiene novia. Bueno, no, eso no vamos a preguntar. Vamos a preguntarle que nos platique un poco de él. ¿Quién es? ¿A qué se dedica? ¿Qué bueno, cuenta? Como bien decía Jan, yo comencé con el grupo de narración que formamos con Fernanda Garza y con Sanja Echeverría, que se llamó se llama Colectivo Agua de Horchata, y que empezamos como unos jóvenes intrépidos queriendo hacer algún tipo de intervención educativa ahí en la colonia Miguel Hidalgo en Tláhuac, y así nos lanzamos a contar historias sin saber que contábamos historias. Después ya vino la formación y aquí andamos, ¿no? Ya con 5 años de experiencia y creando espacios de narración. Uh-huh. Sí. Qué bien. Y le voy a lanzar la pregunta en la cual vamos a hablar el día de hoy. Y que es una palabra complicada. Bueno, sí. Yo creo que es de múltiples significados. Pero, Kevin, ¿para qué sirve la palabra? Fíjate que yo creo que la palabra sirve para crear. Creo que la palabra, bueno, no creo, estoy seguro que la palabra crea el mundo, ¿no? Es decir, cuando uno pronuncia cosas, uno va creando las cosas con su palabra, ¿no? Como justo decía, la plegaria contra el silencio. Creo que la palabra envuelve, creo que la palabra sirve para saborearse, para comerse, para sanarse, ¿no? Y también sirve para escuchar, ¿no? Creo que la palabra crea mundos que no conocemos y mejora los mundos que conocemos, ¿no? Uh-huh. La palabra crea cosas imposibles y fantásticas. Me parece que también. Creo que no hay como una sola definición de como sí. Para qué sirve la palabra, pero de alguna forma sabemos que sirve. Sí. ¿Verdad? Sí. Y tiene una dualidad, puede ser tal vez positivo, negativo, pero pues de, como dice Galeano, ¿no? Dicen que estamos hechos de átomos, pero un pajarito me contó que estamos hechos de historias. Sí. Porque algo que no tiene una historia nos parece lejano.
Ustedes dense cuenta, cuando estás en un salón de clases, acabas de entrar a la secundaria, imagínate. Sí. Y entonces todo mundo es un extraño. Y dices, sí, Dios mío, aquí me van a comer, quiero a mi mamá. ¿Y qué pasa para que podamos conocer al otro? Pues claro, comenzar a conversar, ¿no? A mirarnos, porque desde la mirada ya estamos conversando, ya estamos, sí, diciendo, ya estamos leyendo al otro. Y empezamos a conocer al otro y es como, ah, ¿te gustan los chicles? A mí me encantan los chicles. Ajá. Y eso es lo que nos conecta siempre con el otro. Sí. Yo le voy a pedir a Kevin que nos cuente el primer cuento, la primera historia, que nos platique por qué le gustó ese cuento, por qué eligió ese cuento, porque los narradores les sé decir que no cuentan cualquier cosa. Siempre son súper selectivos para contar. Cuéntanos, Kevin. Pues el cuento con el que comienzo es, se llama El Mundo, de Eduardo Galeano, justo. Y es un cuento francamente especial para mí porque, en primera, porque meto a mi abuelo ahí, ¿no? Mi abuelo Pedro, mi abuelo el más querido, falleció ya. Pero es un cuento, sobre todo, que fue revelador cuando yo lo leí, que es, son 5 líneas, una cosa chiquita. Y este cuento lo elijo porque eso, porque a mí me da calorcito, porque es un cuento que a mí me abraza. Y porque es un cuento que me gustaría que también los abrazara a ustedes, ¿no? Entonces, por eso quiero abrir con eso. Vale, muy bien. Bueno, es El Mundo, de Eduardo Galeano. Y el cuento dice que en el pueblo de Neguá, en Colombia, que está al norte, cercano al Pacífico, ahí se levantó Pedro. Pedro se despertó con esas preguntas que transgreden el sueño. Dijo, ¿cómo es el mundo? ¿Qué lo conforma? ¿Qué hace al mundo mundo? Pedro se levantó de la cama y fue en busca de sus respuestas. A los primeros que encontró fueron a sus amigos y les lanzó las preguntas. ¿Qué hace al mundo mundo? ¿Qué lo conforma? ¿De qué está hecho? Y uno de sus amigos le respondió a bote pronto, pues no sé, Pedro, cuentan que hubo una gran explosión, que después de eso las partículas se formaron y los mundos y las lunas y las galaxias comenzaron a formarse. Y a Pedro pues no le convenció esa respuesta. Al final, las mejores respuestas están en las cosas más sencillas o las más simples, pero más profundas también. Pedro siguió caminando y se fue a la casa del más viejo de los viejos del pueblo. Ahí tocó a la puerta y salió el viejo. Pedro le lanzó las preguntas y aquel señor, pensando la respuesta, se tomó el tiempo. Y cuando la tuvo, cuando atrapó la respuesta a aquellas preguntas, le dijo, Pedro, ¿ves la montaña que está allá? La más alta, la más vieja. Esa montaña tiene todas las respuestas. Esa montaña son de los abuelos Apu, los más viejos de los viejos que vieron nacer el mundo. Si alguien sabe de respuestas, son las montañas. Pedro le agradeció, tomó sus cosas y se fue directo a subir la montaña, lento, como se suben las montañas. Ahí las preguntas le iban taladrando la cabeza a Pedro. ¿Qué hace al mundo mundo? ¿Qué lo conforma? ¿De qué está hecho? Cuando llegó a la cima, ahí había una piedra lisita, lisita, que parecía que lo estaba esperando para que él se sentara. Pedro, exhausto, se sentó sobre la piedra y lo primero que vio fueron los valles ahí que se formaban. Vio el horizonte, esa línea interminable. Y después vio a su pueblito ahí que quedaba chiquito, chiquito, chiquito. Después de un rato, vio las nubes, blancas, blancas, así como algodones, pachoncitas. Y ahí en el centro, en la panza, las nubes tenían letras. Pedro abrió los ojos, se quedó mirando las nubes y las nubes, apenadas porque parecía que era la primera vez que alguien las veía con esa ternura, comenzaron a llorar. Cuentan que fue la primer lluvia de letra y de palabras
y de agua. De las nubes caían verbos, sustantivos, puntos, chorros de agua. Y los ríos comenzaron a llenarse, y en el pueblo de Nehuá comenzaron a formarse charcos. Y Pedro, seco desde la montaña, nomás se carcajeaba de ver ahí cómo todo el mundo estaba mojado. Cuando escampó, cuando dejó de llover, hombres, mujeres, niños y niñas salieron con sus escobas a barrer esa tierrita que queda después de la lluvia. Juntaron ese polvito de letras en el centro del pueblo, en el kiosco. Y Pedro fue el primero que vio cómo el aire travieso, que estaba detrás de una nube, se asomaba para ver lo que los hombres y mujeres hacían. De ahí, el aire bajó en una ráfaga y fue directo hacia el kiosco para tomar el polvito de letras y de agua y tomarla entre sus brazos para expandirla por el mundo. Cuentan que por eso las cosas tienen nombre. Por eso cada cosa tiene un nombre particular. Ahí Pedro estaba contento de ver todo lo que pasaba, aunque seguía sin las respuestas. ¿Qué es el mundo? ¿De qué está hecho? ¿Qué hace al mundo mundo? Ahí el sol comenzó a convertirse en esa esfera roja y a pasar sobre el horizonte. Ese horizonte que pareciera guadaña que va cortando la esfera. Y casi al mismo tiempo iba saliendo la luna, redonda, blanca, grande, grande, grande. Y casi al mismo tiempo el cielo comenzaba a llenarse de lunares. Pedro se quedó admirado de ver aquella luna grande, era la luna más grande que había visto. Y casi en espejo vio como en el pueblo de Nehuá, hombres y mujeres prendían los quinqués para ponérselos en la cabeza y alumbrar el camino. Y ahí como de rayo, a Pedro le llegó la respuesta. El mundo está hecho de fueguitos. Y hay fueguitos grandes y fueguitos chiquititos. Fueguitos anchos como gota y fueguitos delgaditos como hojas. Hay fueguitos también bobos que ni siquiera queman ni alumbran el mundo. Pero sobre todo Pedro, en esa montaña, vio cómo de pronto todos se juntaban y hacían una gran hoguera. Que ahí Pedro supo que había fuegos que arden con tanta fuerza, con tanta vida, con tantas ganas, con tanta esperanza, con tantas ilusiones, con tantos sueños, que lo único que pasa cuando uno se acerca a ese tipo de fuegos es que uno se encienda. Hey. Felicidades, qué belleza. Muchas gracias. Yo soy fan de Eduardo Galeano, me parece que fue uno de los autores que más me transformó la vida. Sí. Recuerdo que yo lo conocí en la universidad, pero no con sus cuentos, lo conocí con el ensayo de Las Venas Abiertas de América Latina, sí. Y que lo puso la maestra de economía, y cuando yo dije, cuando lo descubrí, ni siquiera sabía que se podía escribir como lo escribía, ¿no? Como la ciencia, sí. O sea, la investigación, y es lo que él rompe, la investigación, sí. La transforma en historias, porque sabe que así se conecta uno. Claro. ¿No? Recuerdo también a Galeano. Una vez vino a México antes de que se muriera, sí. Antes de que falleciera, vino al Flaxo, algo así. Sí, al Flaxo. Sí, ¿no? Y afuera del Hotel Hilton de la Ciudad de México había una enorme fila como si él fuera una estrella. Y yo dije, ¡wow! Él conmovía a muchísimos jóvenes, sí. Muchísimos jóvenes. Y Kevin, bueno, ya que estamos en estos asuntos de la palabra, sí. Y todo, ¿tienes algunas palabras favoritas? Sí, yo creo que inefable me encanta, ¿no? ¿Qué significa inefable? Que no tiene explicación, ¿no? Que no puedes explicar aquello. Como el amor, es inefable, ¿no? Uno dice miles de palabras, pero nunca lo puede definir. Luciérnaga, me gusta mucho cómo suena. Sí, esas dos son mis palabras favoritas. Sí. Son las que se mete a la boca cada ratito, sin que nadie sepa. Arrebol también. Arrebol. ¿Cómo suena su textura? Sí, el rojo que provoca. Sí. Muy bien, Kevin. Pero sobre todo creo que mi palabra favorita es esperanza, al final de todo, ¿no? Creo que... diría Yoconda Belli, en estos tiempos en que el mundo temiendo la entropía se dobla sobre sí mismo, es cada vez más ardua la tarea de pregonar anuncios optimistas, ¿no? Sí. creo que al final la esperanza hay que estarla masticando todo el tiempo. Claro. ¿Tienes alguna
Por ejemplo, yo creo que también para qué sirve la palabra es para tener encuentros o reencuentros, sí. ¿no? Sí. Yo recuerdo que cuando yo de la poesía decía que era súper difícil, que la odiaba, la detestaba. Y una vez en la escuela una maestra llegó y más allá de su clase, que era muy grande, muy tediosa la clase, terminó su clase leyéndonos un poema de Benedetti, que era el de, ¿sabe usted que puede contar conmigo? Claro. No hasta uno, hasta no dos, sino contar conmigo. Contar conmigo. Sí. Y cuando lo contó, yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Sí. ¿Tú has tenido algunos encuentros o reencuentros como por medios? ¿Nos puedes platicar alguno? Muchísimos. Justo, Gioconda fue una poeta que me transgredió completamente, ¿no? Que como te pasó con Galeano, de esas autoras o autores que los lees y pareciera que están describiendo lo que pensabas o el camino hacia donde querías ir, ¿no? Eso me pasó con Gioconda. Pero encuentros y reencuentros creo que también todo el tiempo uno los tiene. Mencionabas al principio la cuestión de la mirada, ¿no? Que uno cuando mira al otro se está encontrando y se está reencontrando. Eso, creo que todo el tiempo, uno cuando uno se sienta, se toma el tiempo de platicar, se toma el tiempo de escucharse, de sentirse con el otro como ahora. Creo que son las cosas bonitas de los reencuentros y de los encuentros, ¿no? Creo que en estos tiempos de velocidad y de todo rápido, ¿no? Creo que la mejor respuesta para los encuentros es la lentitud. Y sí. Para el amor y para muchas cosas. Y para muchas cosas. Sí. El otro día justamente con unos amigos estábamos hablando del tiempo y la vida. Y me decían que el tiempo es vida. Yo les decía, no, porque usamos esa analogía. Sí, sí. Sobre todo porque cuando nos dedicamos a contar cuentos, nos damos cuenta que el tiempo se convierte en otra cosa. Claro. Cuando empezamos a conversar, a nosotros, por ejemplo, nosotros este programa dura media hora, pero si nos dieran más, esto se descontrola. Porque nuestro tiempo, cuando escuchamos al otro, es otro tiempo. No estamos con el reloj mirando a ver a qué horas termina mi amiga de contarme cómo le fue con el novio, ¿verdad? Estamos en otra temporalidad. Y pues, Kevin, me gustaría que pasáramos como al siguiente cuento. Al siguiente cuento. Que mira, qué bueno que viene, porque justo el siguiente cuento habla del encuentro sobre el amor. Es un cuento que escribí yo para un espectáculo que tenemos con el colectivo que se llama Amor te cuento en red. Y este cuento en particular habla de la historia de Lalo. Entonces, ahí les va. No, y antes de empezar, sobre todo este cuento trata la intención de saber que todos podemos contar historias y que todo el tiempo estamos hechos de historias, como decía Galeano. La historia dice que Lalo iba en la primaria y pasó primero, segundo, tercero, cuarto año de primaria entre palomitas, refresco en bolsitas, Cázares, con un montón de salsa y limón, de esas que vendía la señora ahí afuera de la primaria. Después vinieron las vacaciones de verano, esas que son en julio, y ahí Lalo cumplió 11 años. Y claro, Lalo entraba al quinto año, en el grupo A, porque era Lalo. Ahí estaba Lalo a las 8 de la mañana, ya sentado en su banca, cuando la vio por primera vez. Ahí en la puerta de aquella primaria del quinto año grupo A, estaba Lili, que era la chica nueva que había venido a cautivar a todos los niños del quinto año grupo A, con su cabello chino tan largo, sus mejillas rosadas, esos ojos grandes y brillantes, que Lalo cuando la vio de pronto sintió en su estómago algo que nunca había sentido, que era algo así como una explosión de palomitas de maíz. La maestra cuando vio a Lili le pidió que pasara. Y le dijo que se presentara ahí, ¿no? Y pues a regañadientes estaba Lili presentándose y mientras más hablaba, ay, Lalo iba sintiendo más palomitas y más mariposas en el estómago, pero sobre todo Lalo estaba cautivado con ese hermoso diente despostillado cautivado que tenía Lili y que le parecía el rasgo más hermoso que una mujer pudiera tener. La maestra le pidió a Lili que se sentara
Y Lili se sentó justo hasta la otra esquina, bien lejos de Lalo. Y ahí Lalo nomás se quedaba viéndola y viéndola, pensando cómo podía acercarse a ella. Cuando llegó la hora del recreo, Lalo pues se quedó en una banquita ahí en el patio, viendo nomás cómo Lili daba vueltas y vueltas con sus amigas. Y ahí dijo que tenía que hacer algo, que algo se le tenía que ocurrir, porque esas cosas no pasan todos los días y que tenía que irle a hablar a Lili. Y así comenzó a pensar. La primera que eso que se le ocurrió fue, pues, llegar con Lili y decirle, hola, ¿cómo dices que te llamas? Pero no, eso no era como muy buena idea para acercarse a Lili. Así que pensó, dijo, tengo la solución. Voy a llegar y le voy a decir, hola Lili, disculpa, ¿tienes un sacapuntas que me prestes? Y claro, Lalo pensaba que Lili le iba a decir, no tengo, ¿no? Y ahí estaba Lalo pensando y pensando, hasta que pasaron los días, los meses, y Lalo no se aguantó más las ganas y fue con sus amigos. Ahí uno de ellos le dijo, pues Lalo, acércate a ella como todos nos acercamos. Cómprale una bolsita de palomitas de maíz y se las invitas en el recreo. ¡Oh, qué gran idea! Dijo Lalo. Así que saliendo de la primaria fue con la señora, de esa que vende las palomitas afuera de la primaria. Compró su bolsa, la echó en su mochila. Y al otro día, Lalo se sentó justo al lado del lugar de Lili. Y ahí estaba Lalo esperando y esperando y esperando, hasta que vio a la mamá de Lili entrar. Y la mamá de Lili le dijo a la maestra que Lili estaba enferma y pues que ese día no iba a poder ir. Y Lalo, triste y decepcionado en el recreo, estaba solo comiendo sus palomitas de maíz. Así comenzó a pasar el tiempo. El tiempo, ese terrible enemigo del amor y de la vida. El tiempo. Un día, Lalo iba jugando al equilibrio en la acera amarilla de la banqueta de la mano de su mamá. Y pasaron al lado de una farmacia. Esas que tienen los cristales grandes, grandes y transparentes. Y en la tercera repisa, de abajo hacia arriba, vio el arma perfecta para enamorar a Lili. Era algo así como un perfume con el logotipo del demonio de Tasmania en el centro. Y Lalo volteó a ver a su mamá y le dijo, mami, es que hay una niña que me gusta y no sé cómo acercarse. ¿Me puedes comprar ese perfume? La mamá entendió lo que Lalo le decía. Entraron a la farmacia y le compraron el perfume. Y allí estaba Lalo. Al otro día, a las 7 de la mañana en punto, destapando aquel papel celofán, abriendo la cajita de cartón y sacando la botellita de vidrio. Era el primer perfume que Lalo utilizaba. Así que lo destapó por completo y en un arrebato de pasión se echó todo el perfume y así bien seguro que se va a la escuela, rompiendo la plaza con aquel aroma de demonio de Tasmania. Entró al salón del quinto año grupo A, dio un portazo y ahí moviendo el hombro para llenar todo el ambiente, llegó bien seguro y se sentó. Lili en 5 segundos empezó a estornudar porque era alérgica justo a ese perfume. Después de eso, Lalo pensó que pues quizá Lili no era para él y que estas historias y estos cuentos de amor que todo el mundo va vertiendo por la vida no existían. Así un día, Lalo decepcionado, sacó su cuaderno y arrancó una hoja blanca. Sonó la chicharra para salir al recreo. Y ahí Lalo en esa hoja blanca escribió las palabras que uno dice sin saber bien qué significan, pero sabiendo que dicen todo. Lalo en esa hoja blanca escribió, te quiero. La empezó a doblar en forma de avioncito de papel que había aprendido en matemáticas 3. Y ahí en el centro del patio, en ese círculo grande, Lalo echando el último suspiro por aquel amor, lanzó el avioncito de papel. Y el avioncito de papel empezó a volar y a volar y a volar y a volar y a volar. Y pareciera que iba rompiendo el aire con aquella punta aerodinámica. Y no solo eso, pareciera que el avioncito de papel sabía para quién iba. El avioncito empezó a volar y a dar círculos
encima de una niña como de 11 años, con cabello chino, mejillas rosadas y ojos grandes y brillantes. Ahí el avioncito fue bajando, 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 hasta ponerse en medio de dos zapatitos negros de charol con calcetas blancas. Lili, cuando vio el avioncito de papel, se agachó, lo tomó, desdobló la hoja y leyó lo que ahí decía. Levantó la mirada para ver si encontraba a alguien que se le hiciera familiar. Y sí, ahí al fondo, un niño tímido que solo la estaba mirando, se le hizo familiar. Lili empezó a sentir cómo su corazón empezaba a latir más rápido y más rápido y más rápido y más rápido, y que mientras se acercaba a aquel niño, las manos le iban sudando como cuando estamos cerca de alguien que nos gusta. Lili se acercó a él, lo miró a los ojos y le susurró al oído: "Yo también". En ese mismo recreo, Marcos y Lili se hicieron novios y Lalo nomás se quedó mirando cómo el amor se le iba en las manos de otro. Y Lalo comprendió a los 11 años que el amor es como dice mi abuela, que el amor va donde quiere y no donde lo llamen. ¡Qué bello! Ah, muchas gracias por compartir esta. ¿De quién es esta historia? Esta la escribí yo. ¡Ay! Es... No era Lalo. Era yo. Ya sabemos el secreto. Pues estamos casi a punto de terminar este programa. Yo le quiero recordar a todos ustedes que este programa se llama Contarse. Yo soy Jan Rosagel. Y este programa lo vamos a tener cada 15 días, todos los lunes a mediodía. Entonces, también esperamos que ustedes participen, que nos manden sus historias, que vengan al programa, que cuenten, anímense, compartan esta historia que nos acaba de contar Kevin, que yo sé que muchos se identifican con el perfume de Tasmania. Compartan esas historias y también vengan a contárselas. Sí. Ya para finalizar, Kevin, porque ya está chillando mi tripa, ya tengo hambre. Algo que nos quieras finalizar, decir. Pues creo que todo el mundo tenemos historias que contar, ¿no? Lo decimos en el colectivo Agua de Horchata. Todo el mundo tiene historias que contar y estas historias merecen ser escuchadas por todos. Así que, pues anímense, vengan aquí, cuenten sus historias o manden sus historias o graben sus historias para que se reproduzcan aquí y para que otros las escuchen. O también búsquenlas en la cocina de su casa, con su mamá. Las abuelas siempre cuentan muchas historias, pero también la de la tiendita. Y son grandes historias. Ya para finalizar este programa les tengo una sorpresa y vamos a ir a la cápsula de Somos Todas las Voces con el curandero y rezandero veracruzano Severiano Hernández, que cuando yo me acerqué a él, yo le dije: "¿Me puede contar un cuento?" Y él dijo: "Yo no cuento cuentos, yo cuento las historias que me contó mi abuelo". Entonces vamos con este programa y nos despedimos y esperamos vernos muy pronto. Oye, ¿y cómo es tu novio? A veces es lindo, es tierno, solo que pues cuando le sale su lado mala onda, es celoso, agresivo. Es otro. Ya no sé qué hacer. Actúa. No dejes que te haga daño. Pide orientación y ayuda. Por una vida libre de violencia. Gobierno de la República.